¿A que no me atrapas, Carmencita? Ven acá, traviesa. Devuélvame mi plumero. Señorita Mercedes, por favor, ayúdeme. La niña Virginia cayó por las escaleras. Por Dios, ¿qué fue lo que pasó? Virginia, despierta. Vamos a llevarla a su habitación. Carmen, ayúdame. Carmen, por favor, vuelve a tus labores. Sí, señorita. Enseguida. Jesús amado, tú que todo lo puedes, pon tu mano sanadora sobre esta pequeña. Tía Mercedes, ¿qué me pasó? No pasa nada, mi dulce niña. Tú estás muy bien. Jesús es todopoderoso. Mercedes, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo está mi hija? No pasa nada, mamá. Es solo que Mercedes estaba hablándome de Jesús. Carmen, ¿ya está la comida? Tengo hambre. Claro, niña Virginia. Pase a la mesa. Quisiera que nuestra madre estuviera aquí con nosotras. Era lo que más le gustaba. Nunca olvidó sus enseñanzas, a pesar de haber sido tan pequeña cuando el Señor se la llevó a su lado. Ella estaría complacida al ver en la virtuosa mujer en que te has convertido. Todo te lo debo a ti. Has sido una segunda madre para mí. Me encuentro muy a gusto con tu próximo matrimonio con Mario. No puede haber mejor partido. Sí, tía. Te vas a casar con Mario Durán. ¡Es tan guapo! Yo, si fuera mayor, también me casaría con él. No puede haber más virtuosa muchacha para ser esposa de nuestro hijo. Además, es muy afortunada. ¿Quién no diera la vida por casarse con Mario? Es un gusto tenerlos aquí para formalizar esta unión. Querida Mercedes, deseo que recibas este anillo como símbolo de nuestro compromiso. Gracias, es muy hermoso. Lo compré en Londres para ti. Cuesta una fortuna. Buenos días, María. Quisiera hablar contigo un momento. Dígame usted, padre. Quiero que conozcan a Narcisa. Ella viene de Nobol, es catequista y también una gran guitarrista. Mucho gusto, Narcisa. Buenos días de Dios, doña María. Quisiera pedirte el favor de acogerla en tu casa por unas pocas semanas. ¿Cómo negarme si usted me lo pide? Puedes quedarte el tiempo que necesites, Narcisa. Gracias por su bondad. Con gusto ayudaré en lo que usted necesite. Mercedes, perdón por interrumpir. Tranquila, ya había terminado. Puedo darme cuenta que oras mucho. Siempre me ha gustado orar. Siento que encuentro mi felicidad junto a Jesús. Qué hermosa casualidad haberte conocido. Quizá esto no sea una casualidad. Narcisa, ¿tú has pensado en casarte?
Yo ya estoy casada, Mercedes. Ya estoy casada con Jesús. Qué hermoso es lo que dices. Señorita Mercedes, no debió molestarse en venir. Ya va a ver cómo se repone con este caldito de gallina que le preparé. Es un honor tenerlos esta noche para celebrar el compromiso de la señorita Mercedes de Molina y Ayala con nuestro hijo, Mario Durán y Crespo. ¡Salud! Por la que seguro será la boda del año. ¡Qué noche tan espléndida! Estoy tan emocionada. Espero que cuando estemos casados, sepas ocupar tu lugar. ¿Por qué lo dices? ¿Pasó algo malo? Lo digo porque te vi con esa gentuza. Cuando seas mi esposa, no toleraré ese comportamiento. Mario, no digas eso. Son personas necesitadas. Y si me viste, ¿por qué no me saludaste? Nada mejor que cabalgar. Siempre he sido un gran jinete. La verdad, a mí los caballos me atemorizan un poco. Déjate de tonterías. Te reto a una carrera. Cuida tú de mi honor, que yo cuidaré del tuyo. Jesús, por favor, ayúdame. ¿Debo o no ser su esposa? Amado Jesús, dame una señal. Mercedes, tu misión es seguirme. Jesús, desde este momento te consagro mi vida. No quiero amar a nadie que no seas tú. ¡Qué gusto tenerlos nuevamente! Bueno, el tiempo no se detiene. Así es, tenemos tantas cosas por hacer. Por supuesto, la iglesia ya está reservada. Hemos hecho varios arreglos en la casa. ¿Y dónde está Mercedes? Debe estar arreglándose. Ya sabrás cómo somos las mujeres. Lo siento, Mario, pero no voy a casarme contigo. ¿Qué disparates estás diciendo? ¡Tú no puedes hacerme esto! ¿Quién te has creído? Jesús me ha llamado. Es mi decisión y no daré marcha atrás. Esto es inaudito. Una falta de respeto. Nos vamos de aquí inmediatamente. ¡Qué lástima! No sabíamos que esta muchacha era una enferma mental.
¿Se puede saber lo que estás haciendo, Mercedes? No necesito estas cosas. Así es que he hablado con el padre Milán, que llevará esto a la iglesia para las personas que necesitan ayuda. ¿Cuánto dolor estás causando? ¿No piensas en tu familia? Querida hermana, no sufras. Este es mi destino. Señorita Mercedes, el notario dice que la espera con los documentos de la hacienda. Buenos días tenga usted, padre. Vengo a agradecer tu generosidad y a despedirme. Me entristece sobremanera su partida. Narcisa se ha ofrecido a acompañarme. Me vas a hacer tanta falta, Mercedes. Tú también a mí. En mi lugar se quedará el padre Domingo. Quedan en buenas manos. Sé de tu decisión de acatar tus votos y admiro mucho tu fuerza. Así es, padre, y me pongo a sus órdenes. ¿Estás segura de tu decisión de dejarlo todo por el amor a Jesús y el prójimo? Muy segura, padre Domingo, desde el primer momento. Daré todo de mí para que conozcan a Jesús. La casa fue donada para acoger a niñas que no tienen a nadie. Tenga usted un buen día, padre. ¡Buenos días, padre! ¡Qué buenos pulmones tienen todas ustedes! Quiero presentarles a Mercedes. Ahora ella va a vivir con ustedes y les enseñará muchas cosas. ¿Y qué nos va a enseñar? Pues muchas cosas que les van a servir para siempre. Mercedes, tu ayuda me cae del cielo. Desde este momento, Mercedes cumplió fielmente sus votos, dedicando su vida a brindar su amor y conocimiento. Su primer nuevo hogar fue la Casa de las Recogidas, un hospicio que albergaba niñas y jóvenes que lo habían perdido todo. Predicó el apego y la fe en Dios, demostrando su total vocación de servicio. Meses después de convivir armoniosamente con las niñas, recibió el llamado de acudir a Gualaquiza. Mi querida Mercedes, traer la palabra de Dios a un lugar tan recóndito y salvaje no es fácil. Aún así, hemos logrado tocar varios corazones. Mercedes, pienso que tu presencia nos sería de muchísima ayuda. Te envío todas mis bendiciones. Pueblo del Oriente, lejano, salvaje y peligroso, ávido de conocer la palabra de Jesús. Bienvenida, Mercedes. La verdad dudaba que vengas a este fin de mundo.
No temas, Mercedes. Yo siempre guiaré tu camino. Jesús, cuida de mi familia y guíame para ser de ayuda a quien necesite. Es así que Mercedes se convierte en la primera misionera ecuatoriana. Jesús, cuida de mi familia. Gracias a su gran carisma, Mercedes logró ganarse la confianza del pueblo Esuar, que poco a poco fue aceptando y gozando del conocimiento de la palabra de Dios. Al desatarse una epidemia de viruela que diezmó gran parte del poblado, Mercedes demostró su total entrega quedándose a luchar valientemente contra la mortal enfermedad. Llegó a querer entrañablemente a esta comunidad, donde dejó gran parte de su labor de servicio y amor al prójimo. En este lunes de Pascua, 14 de abril de 1873, tengo a bien fundar la primera congregación religiosa en Ecuador con el nombre de Instituto de Hijas de Mariana de Jesús. Desde hoy te llamarás Mercedes de Jesús Molina. Y por la intensa labor cristiana realizada y con el poder que me otorga la Iglesia, te nombro superiora de esta institución. Es mi deber seguir educando y cultivando a todas estas hermosas rosas. Mercedes, de todas las rosas, tú eres la más hermosa. En el año de 1965, en la ciudad de Riobamba, una niña que yacía muerta, milagrosamente vuelve a la vida, recibiendo una infusión de los pétalos del rosal de la Madre Mercedes de Jesús. Actualmente el Instituto Santa Mariana de Jesús está presente en los 5 continentes, brindando ayuda a los más necesitados. El 1 de febrero de 1985, el Papa Juan Pablo II beatificó a Mercedes de Jesús Molina y declaró como su fecha de celebración el 12 de junio, día de natalicio. Por el derecho, el día 12 de junio, día de su nacimiento para el cielo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.